Todavía falta que la ciudadanía tome más conciencia sobre la importancia de la donación de órganos, pues aún es poca la cultura sobre esa acción altruista, que permite en su momento mejorar la calidad de vida de muchas personas que esperan un donante, dijo Verónica Olvera, presidenta de la Fundación Ale Mazatlán. Señaló que es lamentable que algunos candidatos idóneos a ser donadores de órganos no puedan dar esa oportunidad a pacientes con problemas de salud crónicos, debido a que sus familiares se oponen a que se concrete la procuración de órganos. Precisó que es importante fortalecer la cultura de donación de órganos, ya que una persona que sufre muerte cerebral puede lograr salvar hasta siete vidas. Tal fue el caso del joven Mazatleco, quien fue un donador multiorgánico en el Seguro Social y que ante la decisión de la familia logró dar la oportunidad de mejorar la calidad de vida a pacientes en espera de un órgano. Sí, la gente tiene que decir sí, sí quiero donar. Y eso, como te digo, es cultural. Necesitamos que las personas... Hagan conciencia, que conozcan qué es la donación, cómo se hace. Y entonces se quiten el miedo a lo desconocido, porque eso es justamente la falta de donación. Tener miedo a lo desconocido o también te voy a decir, tener mmm, no tener sensibilidad al dolor de los demás. Mira, una donación de todo puede llegar a ayudar a 100 personas. Puntualizo que de cualquier manera la fundación ALE no descansen el fortalecimiento de la cultura de la donación de órganos, pues acuden a diferentes escuelas a llevar las pláticas informativas sobre la importancia que tienen el que comunican a sus familiares su deseo voluntario de donar órganos en caso de una muerte cerebral. Pues mira, esto es algo que sobrepasa. Toda la buena voluntad ¿no? es realmente el amor de la gente para poder decir sí a la vida y poder ayudar a alguien que lo necesita. La donación de órganos es cultural, es una cultura, es una decisión que debemos de tomar en familia. Tenemos que hablar sobre la donación de órganos cuando todos estamos bien y sanos, porque como en este caso que hubo esta donación en el Seguro Social, fue una muerte inesperada, de repente llega la muerte cerebral y es la única condición en la que podemos donar órganos. Por cualquier otra enfermedad, padecimiento, accidente, necesita terminar en muerte cerebral para poder hacerlo. Con Imágenes Edición de Pedro Velarde, reportó para las noticias TVP, Verónica Redondo.